Bueno. ¿Esa sí aquí la consiguen? Sí, ya le digo. Mi nombre es Desideria Pérez. Yo aprendí a trabajar el barro de 12 años. De 12 años yo aprendí con mi mamá. Ya llevo 48 años de estar trabajando esto. Primero vamos a traer el barro a 3 kilómetros de distancia, aquí a una planada que se llama Nueva Esperanza. Entonces, este barro lo traemos y lo echamos 2 días al sol. Este es el barro en bruto, ¿no? Eso no está preparado, solo está traído y darle los 2 días de sol. Luego lo echamos a una pila de agua y la tenemos con agua una semana. Pues yo voy a traer la arena y si esta arena está mojada, la pongo un día al sol. Luego yo la cuelo y lo echo en un cuero de vaca. Ahí echo la arena y el barro y luego voy con el pie. Es con el pie que se mezcla el barro con la arena. Hasta deshacer bien unas pelotitas que quedan, no están bien mojadas. Entonces, ¿cómo le dejas algo? Eso se maja con el pie. Al estar ya bien hecho el barro, bien mezclada la arena, y el barro ya está bien como que fuera harina de pan, entonces esto ya está. Al perder toda la arena, porque esto pierde toda la arena y es lo que se va revolviendo con el pie. Bueno, luego yo lo traigo acá y aquí amaso de nuevo. En la mesa y hago la pieza. Ustedes no ven nada aquí porque nosotros no utilizamos torno ni molde, todo lo hacemos a mano. No. Yo pongo plástico acá para que no pegue en la mesa. Yo utilizo plástico. Le vamos a hacer una olla. ¿Y cómo?
Ya está hecha la olla. Esto yo lo dejo que endure. Luego al estar duro yo lo raspo con estos. Estos son morros. Hay un árbol que echa morro grande y un morro pequeño. Entonces estos son los que utilizo yo para raspar, ¿eh? Solo mírenlo como quedó. Tiene huecos, tiene bordos, entonces vamos a emparejar con la cuchara. Pero este, como está muy verde, no lo vamos a poder y arreglar bien. Luego le ponemos, lo alojamos con el lote de maíz. Con el lote de maíz, esto lo alojamos ya al raspar. Al raspar se aloja, mira. Sí, que no me lo sabía yo. De hacer eso con elote. Ah, usted trabaja el barro. Nosotros tenemos unas clases donde nos enseñan eso. Y eso piensa que usted hizo un día, ¿no? No, yo entiendo que sí. ¿Cómo? Un día entero para poder hacerlo. Un día. Voy a revisar. No. Sacaron los minutos en cuanto la hizo. Cinco. Menos. Siete. Siete minutos. Nosotras veces nos damos dos horas y la mitad de eso que usted ha hecho. Solo es un masaje. Solo es un masaje. Pues, ahora vamos a ponerle la oreja. Y acá nosotros hacemos esto, ¿no? Fíjense, sí. Esto se hace en estos dos hoyos para engasar ahí la oreja. Para cuando usted va a poner esta olla al fuego, no tiene riesgo que se va a quedar con la oreja en las manos, porque hay quien, ya le tiene, hay quien solo hace la orejita y se la pone. Y le ponen solo así, ¿ven? Solo así, lo aplanan bien y ya. Y nosotros no, nosotros tenemos que asegurar bien, porque esto que puse acá se despega, aunque esté quemado, pero no pega bien. Nosotros ya hicimos ese experimento también y no hay confianza. Pero aquí sí, aquí va segura. Se pone al horno. Esta arcilla está también sin piedras y todo eso. Este no tiene nada de piedra. No. Nosotros hemos visitado algunos artesanos, por ejemplo, el Porvenir, fuimos a una observación, pero vimos el barro que tiene mucha piedra. Este barro no tiene piedra. Este barro
ya le hicieron un laboratorio. O sea, hicieron de todos los artesanos. Y el barro mejor fue este, el que salió. ¿El más limpio? Sí. Y el sí, de porque calidad. El que nosotros trabajamos tiene un montón de piedras, piezas que revientan cuando las quemamos. Sí, este barro es de calidad. ¿Lleva de acá? Ya voy a llevar. ¿No vende usted a barro? Barro hecho es que ahorita no tengo, porque yo vendo barro ya preparado. Ya preparado. ¿Y a cómo lo venden? A 25 la libra. Porque preparar un poco de barro se lleva sí, una hora. Sí. Nosotros que lo hacemos con 15 libras. 30 libras. 30 libras, 500 centímetros. Había una muchacha de Tegus que ella venía a traer barro aquí, lo venía a traer en bruto y ya preparado. Pero hoy no ha venido. Miren, ya está la olla. Ahora yo lo dejo que endure para sacarle esta base, ¿eh? Para que quede bien redondita. Y al estar ya raspado todo, lo vuelvo a alojar con el olote y después lo alojo con una piedra. Esta es una piedra de río. Esa es piedra completamente lisa, ¿verdad? Lisa, lisa, sí. Lisa. Entonces esto lo alojamos, ¿no? Lo que hacemos con la piedra. Ya queda bien lisita, ¿ven? ¿La ven cómo quedó ya lisa? Pero ese es cuando ya está en cuero, ¿verdad? Sí, ya cuando está más duro. Ya cuando está más duro, se aloja con el olote, o sea, se le saca todo esto, luego se le aloja bien con el olote para que quede bien lisito, ¿ven? Acá ya está liso, liso, ya está bien alojadito, está sellado todos los poros, algunos huequitos se le pone un poquito de barro, y en esa forma. Y luego yo lo pinto. Esto es una tierra roja. Es una tierra roja que la vamos a traer a una montaña un día de camino. Un día de camino. Por ahí tenía la tierra. Pero esto lo echo al agua 20 minutos. Y a los 20 minutos está bien deshecho y entonces yo utilizo trapos para juntar, ¿eh? ¿Ya ve? Esto le pasamos 4 pasadas. Lo dejo que seque 15 minutos y después le voy pasando otra pasada hasta que tengan los 4 años de color. Pero el momento de el horneado no se raja. Espérenme. Luego, ¿va? Esto lo dejo. Y vaya a secarme un poquito. Eres un poquito. Ahora, ya lo pinté. Luego lo dejo que se seque esta pintura. Lo dejo que se seque esa pintura. Aquí tengo una envuelta porque yo los envuelvo en plástico para que no se seque todo. Entonces, por favor, ayúdenme con la piedra. Con la piedra. Entonces, tengo estas piedras ya para pulir. ¿Sí? Aquí está Paco y aquí hay el grillo. Miren, para los que no vieron. ¿Sí? Y con esa piedra está todo hasta terminar. 4 días. Esto es a sacarle el grillo. Como ahí tengo llevo un cepillo para sacarle el polvillo que queda ahí. Permítame, ya les digo. Esto lo mojo un poquito otra vez, mojado, y le paso el cepillo. Para que quede ya, ¿eh? Ya queda más brillante, ¿eh?
Bueno, al pulir toda esta pieza o tenga todas las piezas que yo tengo que pulir, todas las pulo. Me ocupo una semana para pulir una pieza, porque solo pulo uno el día. Al estar todo esto pulido, los pongo 2 días al sol. Y después, si yo voy a decorar, arreglo el yeso con barro y lo hago como crema de esas que nos echamos en las manos. Y luego voy con una pluma. Yo las plumas de gallina ocupo. Esas plumitas las ocupo para decorar antes de quemar. Y después los ponemos al horno, que es el horno que yo quemo. Pero hay que darle sol para que no se rajen. Porque si usted echa una pieza, solo lo pulió y lo tiró al horno, eso tiene que destallar, porque el barro está helado. Entonces esto tiene que calentar con el sol 2 días, para que seque bien el agua. Porque esto tiene agua todavía. Eso. Al momento de ya terminada, cuando usted la seca, no la seca directamente, sino que siempre la mantiene... Siempre la mantengo en la sombra. Pero envuelta en la bolsa. No, ya pulido no. No, antes de eso. Antes de esto sí, tengo que... Sea que yo los tapo así, porque como yo el tiempo, un rato estoy aquí, otro rato me voy por allá, a la cocina. Entonces yo no me gusta, porque ya mire, seca esta, la pintura. Hay que ir mojando otra vez, por ejemplo, hay que ir mojando. Y eso, y ya se tarda uno más para pulir. Y así que esté algo verdiona, ¿no? Se pule más rápido. Pero así ya lleva más tiempo. Pero yo las envuelvo. Y que aún nosotros, antes de hacer todo el pulido, hemos dejado piezas sin taparlas, porque a veces nosotros le ponemos nylon. Uh-huh. Le hemos dejado sin tapar y se nos revientan por el secado, porque es muy rápido el secado, ¿sería? Sí, eso es. Entonces hay que siempre mantenerla. Mantenerla. Es que fíjese, que depende también en parte. No, es que ya no le pone el sol directo. Después. Hasta después. Al estar ya seco, por ejemplo, la pieza ya está seca, ya hay que darle los 2 días de sol y después bañarla. Así. Eso es lo que se hace. Si alguien quiere alguna pregunta, pues, y quieren hacer alguna pieza, pues ahí tengo un poquito de barro por ahí.